Televidentes de Recre y Recre Sport, estamos aquí con un emblema del ciclismo, como es Mario Sabato. Mario, bienvenido al recreo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor muy grande poder estar acá, poder estar de nuevo en esta tierra, poder venir de visita acá a Paipa, que es un lugar que yo quiero mucho, que le tengo un aprecio muy grande. Así que, nada, una felicidad enorme de poder ser parte de estos nacionales. Bueno, no solamente nacionales, Tour Colombia, cambio de casa. De ESPN a RCN. Bueno, Mario, cuéntenos toda esta experiencia que ha tenido con el ciclismo, más de 15 años, narrando, emocionando a todos los colombianos. Sí, la verdad que es mi pasión poder narrar carreras de ciclismo, es el deporte más lindo del mundo, cada vez que puedo hacerlo lo disfruto muchísimo. Y bueno, este año RCN ha hecho una apuesta muy muy fuerte por el ciclismo. Ya no solo será ciclismo colombiano, sino que tendrá las mejores carreras del mundo, entonces nada, era un combo realmente irresistible para mí, porque siempre soñé con narrar carreras colombianas y nunca lo había podido hacer. Y bueno, ahora poder ser parte de este canal y ser parte de la apuesta tan grande que están haciendo, la verdad que me hace muy feliz. Bueno, Mario, viendo la gastronomía y todo el tema de Colombia, ¿qué es lo que más le impacta de Boyacá? Bueno, a mí Boyacá me encanta, la verdad. Es la tierra de uno de mis máximos superhéroes, que es Nairo Quintana, no descubro nada. Y bueno, cada vez que puedo trato de comer algo típico en algún restaurante. Hoy le entré a la trucha a la mañana, al mediodía. Y nada, me gusta mucho, ¿no? Sobre todo, lo único que me llama mucho la atención es que yo vine y me traje buzo, chaqueta, pullover, campera, camperota, camperón, ruana, y me estoy muriendo de calor. Ando en camiseta todos los días, que no sé qué está pasando, pero bueno, eso es lo único que me llama la atención. No, aquí eso es normal en esta época del año, Mario. Bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa, Mario. Nos vamos a meter a algo al rancho de Mario, sí. Que es, ¿cómo es Mario en la casa? Uy, Mario en la casa es todo el día en la casa. Llevo y traigo, soy un Uber prácticamente de mis hijos para todos lados. Con mi mujer vamos, los llevamos al colegio, los llevamos al club, estamos todo el día. A las noches me encanta cocinar, así que cocino todas las noches y habitualmente con mi mujer, después de cocinar, nos gusta ir a la galería, que se llama, y poner música y escuchar y quedarnos hasta cualquier hora, todos los días, y la verdad que soy muy feliz de la vida que tengo. Bien, y Mario, ¿cómo era en el colegio? En el colegio yo siempre fui 10, tuve ese privilegio, no tan privilegio, de que nunca me costó el estudio, todas las materias siempre tenía 10, pero bueno, a veces cuando la cabeza anda tan rápido y bien para lo bueno, también a veces anda rápido y mal para lo malo, y bueno, no siempre está bueno ser 10. Yo entendí después de muchos años de psicólogo que siendo 8 puntos, 7 puntos, igualmente podés hacer una vida maravillosa. Mira, Mario, ¿y qué deporte practicabas en el colegio? ¿Era el ciclismo o otro deporte? No, yo, bueno, fútbol, obviamente, viniendo de Argentina, fútbol, lógicamente. Y después hice mucho pádel de joven, jugaba al pádel, llegué casi a ser ahí medio profesional. Pero bueno, a los 18 años, mis papás, médicos ambos, me dijeron basta de jugar, a estudiar. Y bueno, entré a la Universidad de Periodismo y acá estoy, haciendo mi carrera de periodista. ¿Hincha de qué equipo en Argentina? Yo en Argentina soy hincha de Sportivo Italiano, que acabamos de ascender a la tercera división de Argentina, y bueno, por supuesto de Boca, ¿no? Como es lógico, hincha de Boca, pero la verdad miro muy poco fútbol, algún que otro partido muy muy importante de Boca, la selección argentina si juega Messi, y a Sportivo Italiano, que voy a la cancha los sábados, pero muchas veces no sé ni contra quién juega, pero simplemente me gusta la ceremonia de ir a la cancha, comerme mi hamburguesa con mis hijos, y como lo hacía con mi viejo, con mis hermanos, con mis abuelos. Bueno, Mario, entonces mándale un saludo a todos los televidentes de Recreo y que lo acompañen en toda esta aventura del Giro, del Tour, de la Vuelta, del Tour Colombia y los nacionales que estamos en ese momento. Bueno, a toda la gente del Recreo, la invitación para que este año me sigan en el canal RCN, que es el canal del ciclismo, que vamos a tener nacionales, Tour Colombia, Clásico RCN, Vuelta Colombia, y un montón de competencias más a nivel local, y también las mejores carreras internacionales, ¿no? Giro, Tour, Vuelta a los 5 Monumentos, los Juegos Olímpicos, Cataluña, qué sé yo, Dauphiné, y un montón de carreras más que por suerte vamos a tener muchos, muchos, muchos días de pantalla, así que estoy muy contento.
Gracias, Mario. No, por favor, gracias a ustedes.